Todas las semanas de lunes a viernes, 4 a 5 de la tarde, Telemedellín presenta Parihueleando con Vos. Bienvenidos, sean todos ustedes una vez más, muy buenas tardes. Y esto es Parihueleando con Vos, un espacio para conversar, consultar, aprender, tener conocimiento de muchas cosas que como personas y ciudadanos nos pueden mejorar la vida. Eso es Parihueleando con Vos, un programa donde yo sé por dónde va el agua al molino. Y la línea telefónica para que ustedes puedan estar con nosotros es 268-6033. En nombre de todos los televidentes, Natalia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Les mando un abrazo bien caluroso, porque aquí en Villa Carlota, donde estamos transmitiendo en vivo Parihueleando con Vos desde el canal Parque Telemedellín, está haciendo frío. Y como vieron en las imágenes, también está lloviendo. Pero estamos felices de estar aquí acompañándolos a ustedes y ustedes acompañándonos a nosotros, porque ustedes son los protagonistas de Parihueleando con Vos. Y como digo, ustedes son las personas más importantes en este programa. Nuestro teléfono de nuevo, 268-6033, 268-6033. Y hoy, un saludo muy especial a las personas en Bucaramanga, porque ya les vamos a presentar a nuestra invitada, que es de allá. Pero antes de empezar con nuestro tema, vamos a empezar con las Luis Efemérides. Vamos a ver qué nos trae Luis. ¿Qué pasó hace muchos años, Luis? ¿Qué nombre le ha dado usted a esto? Hoy es 27 de noviembre, ese día de 1820, hace días. En Santa Ana de Trujillo, eso es en Venezuela, Simón Bolívar, que era el presidente de la Gran Colombia, y el general español Pablo Murillo protocolizaron la firma del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra. La guerra no tenía arreglos y lo que ellos, el acuerdo a que llegaron era de cese al fuego, no hostilidades, en fin. Sin embargo, faltaban tres batallas decisivas: la batalla de Pichincha, la de Junín y la de Ayacucho. Pero vale la pena saber el dato. En 1970, 27 de noviembre, en Manila, Filipinas, atentado frustrado contra el Papa Pablo VI, que estaba en un viaje en el Extremo Oriente. En 1989, 27 de noviembre, se nos toca directamente a nosotros. Vuelo 203 de Avianca de Bogotá a Cali. El avión estalló en pleno vuelo. Murieron todos los ocupantes, 110 personas. Se culpó de esto al cartel de Medellín. Recordemos que fue uno de los hechos más atroces de lo que históricamente conocemos como la época del narcoterrorismo en Medellín. En 1865, 27 de noviembre, nació José Asunción Silva, poeta colombiano, quien murió, se suicidó a los 31 años de edad en 1896. En 1824, 27 de noviembre, nació Guillermo Zuluaga Montecristo, humorista colombiano reconocido a nivel latinoamericano, nacido en el Santuario Antioquia. En 1869, 27 de noviembre, nació José Hilario López, que fue militar y político colombiano, fue presidente de la República entre 1849 y 1853. Y en 1983, 27 de noviembre, falleció Marta Traba. Esta mujer era una historiadora del arte y escritora argentino-colombiana. Viajaba de Madrid a Bogotá y el avión se accidentó en el aeropuerto de Barajas, cerca a Madrid. Y ahí murió Marta Traba y otros intelectuales que viajaban esa vez con ella a Bogotá. Natalia. Sí, señor. Hoy en Parihueleando, muchas gracias primero que todo, en nombre de los televidentes y míos también, que aquí aprendemos mucho con usted, don Luis.
Les queremos contar que hoy en el programa vamos a hablar del manejo de las emociones, de las destrezas, pero también del PNL, la programación neurolingüística. Entonces, muchísimas veces somos muy negativos y empezamos a decir, me voy a chocar, me voy a chocar, me voy a chocar, y me choco. Pasa a veces así, a veces no pasa. Eso es lo que nos van a explicar. Dicen también los coach que trabajan en esta materia que poner esos pensamientos positivos en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, en nuestra mente, hacen atraer cosas buenas. Entonces, qué rico empezar a aprender a manejar las emociones, nuestros pensamientos, sobre todo porque nos aproximamos a diciembre. Muchas personas somos felices en diciembre, muy contentos, pero para muchas personas diciembre es una época muy difícil, entonces nos empezamos a preparar para esta época y que sea entonces el PNL una herramienta que de pronto usted no conoce o que de pronto hoy va a conocer muchísimas cosas más para que le ayude, para que nos ayude a mejorar nuestra situación, nuestro paso por este camino en la tierra. Usted mencionó la palabra coach, muchas sí, personas no saben qué es eso. Sí, es una palabra en inglés que traduce aproximadamente entrenador. Sí, señor. O formador. Y valga la pena pues hacer un poquito de crítica, hombre, estamos entrando mucha palabra del inglés y de otros idiomas, ¿y nuestro idioma qué? Sí. mucho. Sí. Todo, muchas cosas en inglés que de pronto no todo el mundo entiende, pero justamente nuestra invitada de hoy se llama Jennifer Rocha. Master Coach en destreza emocional, digamos entrenadora, formadora, experta en este asunto. Y lo que usted decía, Natalia, sobre todo el llamado PNL, programación neurolingüística, porque es que el pelado pierde el año y nosotros le decimos al hijo, es que usted no sirve para nada, mijo. Y ahí ya nos tiramos en él, sí. ¿Cierto? Y porque perdió el año no significa eso. Vaya usted a ver qué circunstancias hay para que haya perdido el año. ¿Cómo estás? No, hermano, regular, muy mal, hombre. O bien, para no decirle la verdad. Pues siempre es como esa cosa negativa y eso nos marca. Las palabras tienen poder. Así es. ¿Cómo será el poder de las palabras que dicen que Dios hizo las cosas con solo nombrarlas? Buenas tardes. A través de la palabra. Doctora Jennifer, buenas tardes, bienvenida, gracias por venir a este programa. Gracias, Luis Alirio, muchas gracias. A parihuelear aquí. A Natalia, muchas gracias a todos ustedes, nuestros televidentes, por aquí estamos. Gracias, gracias por invitarme a pasar esta tarde con ustedes, a parihuelear sobre estos temas que espero nos interesen a todos porque son supremamente importantes y como bien lo decías, Natalia, ahora en diciembre. Y a propósito de la época en que estamos, siempre, ahora empieza uno y dice que hacer balances del año y dice este año no se hizo nada, este año no sirvió para nada, ya se va a acabar el año y todo nada está hicimos, malo. Todo está mal. Por Dios, tenemos como una especie de vaina cultural ahí con lo negativo, ¿cierto? Pero Luis, permítame un segundito porque usted nos dijo muy bien lo de la palabra coach y master coach, pero yo creo que Jennifer nos debería explicar un poquito más qué es eso, master coach en destreza emocional. Bueno, primero que todo, coach realmente lo que traduce es entrenador, como bien lo decías, Luis. Hay diversos, digamos, como especializaciones que puede tener un coach o un entrenador. Hay entrenadores de vida, hay entrenadores comerciales, por ejemplo, hay entrenadores administrativos, empresariales, financieros, ¿sí? Cuando hacemos una maestría personal, eso es master coach, nos especializamos en algún tema. Mi tema en particular se llama destreza emocional. Tiene que ver mucho con el propio proceso personal. Es decir, cada uno de lo que nosotros estamos enseñando realmente es porque lo hemos estado y necesitamos aplicarlo en nuestro proceso. Entonces, por eso nos vamos haciendo, tenemos nuestra maestría personal. La mía es destreza emocional porque he descubierto que las emociones, como su nombre lo indica, emotion, son las que nos ponen en movimiento. O sea que el director técnico de la selección es el coach. Es un coach, claro que sí. Muy bien. Así es. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre ese director técnico, entre ese entrenador, que la gente como los ve pues trabajando con el deporte, haciendo los ejercicios, las abdominales, las repeticiones, lo hacen físicamente y ustedes que están trabajando es el cerebro? Así es, nosotros los coaches, por ejemplo en mi caso que soy coach de vida especializada en destreza emocional,
lo que desarrollamos o acompañamos al coachee, que se llamaría, digamos, la persona que atendemos, la acompañamos a que alcance metas, a que vaya de un punto A a un punto B, pero ¿cómo? Transformando su mente o su pensamiento, lenguaje, y en mi caso personal trabajando mucho en el tema emocional, porque sé y he comprendido gracias al trabajo que desarrollo que si tú transformas la emoción, tienes la energía para ir a hacer las cosas. Mire, programación neurolingüística. Sí. Usted me dirá si estoy equivocado, pero tengo para mí que esto se ha pensado principalmente para los niños, ¿o no? No es así. De hecho, la programación neurolingüística valga la importancia de que realmente es más para nosotros los adultos. Lo digo porque con los niños es más fácil porque son esponjas. Claro, en cambio, exacto. Nosotros, pues a nosotros nos aplican el dicho aquel que el oro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? Pero mal aplicado. Cosa que está mal aplicada. Pero muy mal aplicada, sí. Sí, muy mal porque ya la neurociencia habla mucho de la neuroplasticidad del cerebro y de la mente, que a veces creemos que la mente está solo aquí, en el cerebro, y realmente la mente, el sistema nervioso, está en todo el cuerpo, la programación está en todo el cuerpo. La programación neurolingüística, sí, utilizarla para con los niños es mucho más, digamos que más fácil y más práctico, porque como bien lo dices, somos esponjas. De los 0 a los 7 años, nuestro cerebro vibra en una onda que se llama alfa. Alfa es como si estuviéramos como que casi entre dormiditos. Por eso es que a los niños de los 0 a los 7 años todo les entra directico. Ellos no tienen filtro, por ejemplo. Si un papá, el niño perdió el año y un papá le dice, es que usted sí ya no sirve para nada. Él no tiene el filtro de decir, es que mi papá está de mal genio, es que mi papá está decepcionado porque yo perdí el año. No, el papá le dice eso y él lo absorbe y dice, ah, es que yo no sirvo para nada. Y lo guardó en el inconsciente y en el subconsciente. Y esa es la programación con la que quedo. Entonces es súper importante que nosotros como padres de niños de 0 a 7 años y de 7 a 14 de cualquier niño tengamos muy en cuenta cómo le estamos hablando a nuestros hijos y qué les estamos diciendo. Pero bueno, eso también, ese sello, esa marca puede quedar en un adolescente, ¿cierto? Por supuesto, claro que sí, pero en la adolescencia ya a los 7 años el cerebro comienza a vibrar en otras ondas que se llaman beta, que son las que ya estamos aquí en consciente, a toda hora, en todo momento. Entonces ya se tiene más filtro también. Ya el adolescente alcanza a decir, es que mi papá está bravo. O mi mamá es cantaletosa. O mi mamá es cantaletosa. O que es que es muy cansón, lo que sea, ¿sí? Pero de los 0 a los 7 años lo pasamos directo. Como llegó, así lo tomé. Vea, les voy a contar algo. Yo me voy a empezar a programar neurolingüísticamente porque hoy vamos a tener muchísimas llamadas porque sé que ustedes quieren entender este tema y porque sabemos que para la Navidad va a ser un tema muy bueno para manejar nuestras emociones, las destrezas de las emociones y la programación neurolingüística. De eso estamos hablando aquí hoy en Parihueleando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Esto es Parihueleando con Vos y esta tarde estamos hablando de destreza emocional y programación neurolingüística. Dos temas que, bien practicados, podrían mejorarnos la vida así como magia. ¿Quién creyera, no? Pero así es. Vamos a Caldas, allá está Gonzalo Córdoba. Gonzalo, buenas tardes, bienvenido, Parihueleando con Vos. Gonzalo en Caldas. Le habrá pasado bueno, ahora sí. Muy buenas tardes, don Luis Salido Calle. Un honor verlo nuevamente por acá en el programa. Nos hacía mucha falta. Muchas gracias, Gonzalo. Adelante. A Natalia, la dama del periodismo de Telemedellín. Gracias, don Gonzalo. Y al especialista, tema enorme. Yo tengo dos dudas. Yo como líder social, deportivo y cultural aquí en el municipio, nos han dicho dos cuestiones muy importantes.
que las personas que triunfan hoy en día no es el que más diplomas tenga, ni más títulos, sino el que maneje la inteligencia emocional. Sí, primera pregunta. Segundo, construir las debilidades en fortalezas. Entonces quiero que nos sonde más sobre este tema de cómo construir las debilidades en fortalezas. Muchas gracias, Telemedellín. Y muchas... por darnos la oportunidad a todos los caldeños y a los antioqueños y antioqueñas. Gonzalo Córdoba, en el municipio de Caldas, en el sur. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Gonzalo, muchas gracias por la llamada, muchas gracias y un saludo a todas las personas en Caldas. Gonzalo primero nos decía que si desarrollamos la inteligencia emocional, ¿qué pasa? Y es real, es verdadero porque lo que les comentaba, las emociones son las que nos ponen en movimiento y son las que nos llevan a tomar todas las decisiones que tomamos nosotros en nuestra vida, las facilitas y las importantes están basadas en las emociones que sentimos. Es supremamente importante, por ejemplo, si a mí no me gustan los perros, no me gustan ni cinco, no tengo nada por los animales, puede pasar una situación con algún animal y yo paso por encima, porque no siento el apego o el amor o el deseo de ir a ayudar, por ejemplo. Si le tengo miedo, por ejemplo, a los cambios, si los cambios me generan mucho temor, me proponen un nuevo trabajo y yo soy capaz de decir que no, porque me da miedo hacer ese cambio. Entonces, todas las emociones verdaderamente es súper necesario tener un manejo emocional, por eso destreza emocional, para tomar unas decisiones más correctas y adecuadas. Si no, vamos a estar siempre reaccionando, pero no respondiendo adecuadamente, que es distinto. Pero, a ver, inteligencia emocional o destreza es ponerle inteligencia a las emociones. ¿Qué es lo contrario? Es reaccionar. Fíjate que realmente la cuestión es biológica, Luis Alirio, real. Cuando viene una situación, una emoción la puede activar, una cuestión externa, es decir, me pasa algo, me sucedió algo, hay un trancón, me levanté tarde, el niño, mi hijo se cayó, mi pareja, discutí con mi pareja, lo que sea. Y también un pensamiento interno, no soy capaz, no puedo, no voy a ser capaz, me voy a caer, el niño se va a caer. Un pensamiento interno también genera una emoción. ¿Qué es la inteligencia emocional? La emoción se enciende en el cuerpo. Y en el cuerpo se vuelve bioquímica, realmente una emoción se vuelve química en el cuerpo y van neuropéptidos viajando por todo nuestro cuerpo. Sí, por ejemplo, yo me enamoro de una mujer, eso es emocional. Claro, eso es emocional. No necesito inteligencia para eso. Sí, ¿sabes por qué? Para poder elegir bien. A ver. Activamos nuestra inteligencia emocional con lo que nos han dicho tantas veces en la vida. ¿Cuántas veces no nos han dicho? Cuente hasta 10. No hemos vida. Escuchado muchas veces sí. Eso. Sí. Cuente hasta 10. ¿Sabe para qué es cuente hasta 10? Para que alcance de verdad, verdaderamente la sangre a llegar a la neurocorteza. Esta, a la neurocorteza cerebral, la que está aquí más arribita, al cerebro más nuevo del ser humano. Y podamos pensar antes de actuar. Si actúo, reacciono. Si respiro, cuento hasta 10 y pienso, entonces respondo correctamente. Eso lo han dicho en el caso de la rabia, la ira. En todas sirven, en todas las emociones, porque toda emoción tiene una acción que me invita. Por ejemplo, la rabia me invita a pelear, ¿cierto? A estar en agresión, digamos. La tristeza, por el contrario, me contrae, me lleva a estar solo y entonces a alejarme del mundo exterior. El miedo, por ejemplo, me paraliza o si no, me hace huir. Entonces, todas las emociones nos ponen en movimiento, así que para todas es necesario traerle mente. La segunda pregunta de don Gonzalo Córdoba desde Caldas fue, ¿cómo construir las debilidades en fortaleza? Exacto, ojalá ya no lo llamáramos debilidades, sino oportunidades de mejora. Son oportunidades de mejora y hay una cosa que se llama amor propio. Este aprendizaje es grandote, estando aquí en este, digamos, plano humano, el plano terrenal. Si activamos nuestro amor propio y el amor propio está construido desde el conocerme, cultivarme y compartirme. Es supremamente importante conocer mis oportunidades de mejora, irlas, observarlas, tener toda la capacidad de verlas y solamente cuando las conozco entonces puedo agregarle cuestiones de valor. Para ya no convertirlas, ya no son opciones de mejora mía, sino me se convirtieron en una fortaleza.
es hacerlas conscientes, las debilidades, y trabajar para quitarlas, por ejemplo. Para transformarlas, sí, para, así o para es, cambiarlas, ¿cierto? Sí, así es. Por ejemplo, yo soy un entrevistador y hay mucha gente del exterior para entrevistar, pero yo no sé inglés, eso es una debilidad. Eso sería soy una consciente oportunidad de ella. ¿Ah? Esa sería una oportunidad de claro, mejora. Soy consciente de ello y me pongo a estudiar inglés. Exacto. Y una vez lo estudie y me la haga fuerte en eso, entonces ya no es una oportunidad de mejora, sino una fortaleza tuya. Así es. Claro, muy bien. Bueno, vamos adelantando el programa, pero ¿cómo les parece que? A ver, a mí me queda una duda. Aquí ya en Medellín mucha gente habla PNL, coach, muchísimas personas ya son coach, muchísimas personas trabajan PNL, pero a uno no le queda como bien claro de dónde viene, si es una, eso es una ciencia, si es algo que se pueda validar, y díganos por qué. Repitamos que PNL es programación neurolingüística. Sí, señor. Sí, y la primera cuestión que para que nos llevemos esta tarde clarito es la programación neurolingüística, entonces es la PNL. La PNL. Y la programación neurolingüística, digamos, sus inicios los hizo Richard Bandler y John Grinder, son americanos ellos, en los años 70. Y lo que dice la programación neurolingüística es que todo nuestro nuestro sistema nervioso está muy ligado, muy relacionado con nuestra forma de hablar y de expresarnos. A través de la forma de hablar y expresarnos, de la palabra, programamos nuestra mente, que realmente está contenida en todo nuestro cuerpo. Es una pseudociencia. Cada vez hay muchos más estudios de neurofisiología, no sé si han escuchado hablar de biodescodificación de enfermedades, psiconeuroinmunoterapia, una cantidad de estudios que se han hecho para demostrar que realmente la programación, nuestras palabras, nuestro pensamiento y ahora se incluye también la emoción, generan toda nuestra realidad. ¿Cuál es la diferencia de la ciencia y la pseudociencia? La diferencia es la forma de demostrarlo, La ciencia demuestra con contundencia, la pseudociencia siempre queda un espacio para la duda. Y así será, y así es la programación neurolingüística. Se va por las ramas. Se va por las Venga. Ramas. Venga, ¿cuál es la diferencia? A ver, en virtud de la programación neurolingüística, yo digo y me mantengo diciéndome que estoy muy bien, sí, que yo soy capaz, sí, que yo tengo buena presencia, por decirlo, que yo a esto y lo otro. ¿Eso no se podría confundir con lo que denominamos autoengaño y mitomanía, que también son negativas? No, porque son palabras o mantras o frases de poder que estás utilizando para programarte. ¿Qué es programarme? Yo lo pienso, pero aquí es donde entra la destreza emocional, también lo siento. Es decir, Luis, ¿de qué sirve que yo me pare frente al espejo y me diga tan apuesto que soy, tan bonita que soy, si realmente aquí en mi corazón o en mis sentimientos y emociones me siento feísima? No tiene ningún sentido y no va a pasar nada, o sea, no te vas a reprogramar. Claro, y ahí es donde entra la destreza emocional, exactamente. La programación neurolingüística, si se me permite decir, se quedó solamente en el pensamiento, el lenguaje. Y entonces durante mucho tiempo pudimos ver que, por ejemplo, lo que estás diciendo pasaba. Muchas personas decían, pero yo estoy que me digo todo el día que soy un abundante y próspero y nada, que pasa nada en mi realidad. Y resulta que es que no me siento merecedor. No soy capaz, por ejemplo, de cobrar por mi trabajo lo correcto. Ciertas cosas. Entonces, es necesario transformar también la emoción para que la programación completa quede en el cuerpo y así se vea entonces reflejado un cambio en lo externo. Bueno, las llamadas siguen llegando a nuestra línea telefónica 268-6033 para que usted comparta con nosotros, esté acá con nosotros y pregunte a nuestra invitada especializada en este tema, programación neurolingüística. Y estamos en este momento en Calasanz con Nicolás Alzate. Nicolás, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Me alegro mucho. Adelante, Nicolás. Mira, es que viendo el programa me acordé de una frase de Miguel de Unamuno y de otro pensador antioqueño, y ellos hablan de la importancia de enseñar desde la pedagogía
la racionalización de nuestras emociones y a la vez, al contrario, aprender a sentir los pensamientos. En otras palabras, tenemos que aprender, para disminuir los errores en la toma de decisiones en la vida, tenemos que aprender a pensar nuestras emociones y a sentir nuestros pensamientos. Nicolás, qué tan bonito su aporte. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Y ya Jennifer, nuestra coach del día de hoy, le va a contar y le va a decir un poquito más sobre esas frases tan bonitas que nos compartió. Muchas gracias, Nicolás. Jennifer, ¿usted cómo le parecieron esas frases? Maravilloso. Muchas gracias, Nicolás, por lo que nos regalas en la tarde de hoy, por ese edificarnos con las frases de Miguel de Unamuno. Muy, muy bonito y tienes toda la razón. De eso se trata, de sentir las emociones y sentir los pensamientos. Por eso les decía esta tarde que las emociones también se activan a través de un factor interior, un factor interno, que puede ser un pensamiento. Qué bonito sentir un pensamiento. Por ejemplo, para esta Navidad, activar la gratitud. La gratitud es una emoción que nos conecta con toda la bendición, con toda bendición. Y gratitud no siempre la tenemos que sentir porque algo nos llegó, sino, dime o no, Luis, nos podemos despertar esta mañana y cuántas personas no despertaron. El solo hecho de estar vivo ya debería generarme una sensación de gratitud en el cuerpo. Y como bien lo decías también, Nicolás, entonces el pensamiento, sentir el pensamiento y la emoción, pensarla. Lo que les decía, respirar un poquito y sentir la emoción. Y es que, mire, me acabo de pensar en algo que hemos hablado por ahí y es ser consciente del instante que uno vive. Sí. Este instante es único e irrepetible. Sí. No volverá a suceder. Así mañana la entrevistemos otra vez a usted, pero no usted tendrá otra ropa. Sí. Nosotros tendremos otro color del día, otras horas, qué sé yo, pero no es lo mismo. Entonces, es ser consciente del momento y eso facilita un poco entonces, cuando uno tiene esa conciencia, ser un poquito más inteligente con las emociones, ¿o no? Sí, porque entonces cuando nos damos cuenta que vivimos este instante y que el siguiente ya no va a ser igual y que tal vez yo no te vuelva a ver o tal vez sí, no sabemos, entonces me permito dos cosas: sentir gratitud, que una emoción de gratitud te aseguro que trae muchísimo bienestar, bienestar físico y bienestar emocional. El estar en gratitud me permite estar en algo que se llama alta frecuencia, una frecuencia vibratoria más alta, y entonces me permite conectar con cosas hermosas que pasen para mí. Entonces me conecta con gratitud el estar aquí y ahora, y me conecta también con el disfrute, disfrutar completamente este instante, estando aquí y ahora, conversando contigo. Volviendo al ejemplo ahora, yo me enamoro de una mujer. Sí. Eso es emoción. Entonces yo cuento hasta qué, hasta 10. Sí, hasta 10. Y hasta 20, hasta 30. Y ahí se le olvida que se enamoró. Me pongo inteligencia al asunto y me doy cuenta que no, es que esta muchacha no me conviene. O yo tengo que caer en la cuenta de que una cosa es lo que pienso en este momento y otra cosa es mañana, dentro de un mes. Y que las cosas no son como son, sino como somos. Sí. Entonces ya le pongo razón al asunto. Entonces un momentico, sí, me gusta mucho, pero esperemos a ver. Vamos despacio, ¿cierto? Vamos despacio, vamos conociéndonos, ¿sabes? Sí. Que eso que estamos hablando en este momento sería tan bueno para los adolescentes que van enamorándose ahí e ir eligiendo. Sí, hay que elegir, hay que pensar para elegir. ¿Hay que dejarse guiar por la emoción? Sí, porque la emoción es la que trae la famosa intuición. Lo que pasa es que tenemos que hacernos inteligentes emocionalmente en reconocer nuestras emociones. Y saben algo también que es un aporte súper bonito, y es que mi rabia no se siente igual a como la sientes tú. Ni mi tristeza se siente igual a la tuya, ni la alegría tampoco. Entonces es supremamente importante como seres humanos que nos hagamos muy conscientes de cómo siento mis emociones, cómo se sienten en mi cuerpo. Y de las emociones no se habla, las emociones se sienten. Entonces hay que aprender a sentirlas en todo el cuerpo. Pensamientos. Sí, rico. Ahorita tintico. Miro a ver si está caliente o si no. Pensamientos, emociones, acciones, intuición. Vamos a seguir hablando de la programación neurolingüística después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Thank you.
Estamos en Parihueleando con vos y esta tarde conversando sobre destreza emocional y el PNL, o la PNL, la programación neurolingüística para mejorar la vida, para ser más exitosos, para que nos vaya mejor de lo que nos va. Todo está en las palabras, o mucho de lo que nos pasa está en las palabras, en el poder de las palabras. Mire, hablando de inteligencia emocional, me acordé de algo que cuentan de Luis Tejada. Luis Tejada fue un cronista colombiano considerado uno de los mejores cronistas en la historia del periodismo en Colombia, antioqueño, para más señas, de Barbosa, que nació a finales del siglo XIX y murió muy joven. Se cuenta algo de él que puede ser apócrifo, pero que a mí me gusta que fuera verdadero. Y es que a él lo mandaron a cubrir una cosa periodística, a hacer una crónica en Pereira. Y él fue a Pereira y conoció a una chica. Él fue por decir algo el viernes y el sábado se casó con ella. Y entonces le preguntaron que qué era eso, por Dios, tan precipitado. Y él dijo, no, pues es que si el amor es una enfermedad del corazón, hay que casarse de repente. Es que manejar eso no es tan sencillo. Pues ponerle inteligencia a un asunto como el amor a una mujer o de una mujer a un hombre no es fácil. Otras emociones como la rabia, ¿cierto? Que en el momento que se sube la rabia, entonces uno cómo se controla, que es lo que dicen muchas personas. Bien, mira, las emociones realmente no son para controlarlas, sino para regularlas. Tanto el amor como la rabia, como cualquier emoción, es necesario sentirla en el cuerpo y especialmente, por ejemplo, aquellas que nos conducen a, en el caso de la rabia, que es a una agresión, o sea, hacerle daño a otro o me hago daño a mí mismo también, es poder sentirla. No es para nada decirles no las reprimimos, no. O no las sintamos porque es una mala emoción, no. Las emociones son ni buenas ni malas, son para sentirlas y para nosotros aprender cómo actuar en la vida. La rabia especialmente, por ejemplo, es muy importante poder respirarla y regularla. Es decir, lo primero que tengo que hacer antes de cualquier cosa, ante el amor como con la rabia como con cualquiera, es declararlo, me estoy sintiendo enamorado, me estoy sintiendo, tengo rabia, estoy sintiendo rabia. Cuando yo lo declaro con mi boca, el cuerpo comienza a amainar la emoción, ya lo dije. Ahora, me la siento yo primero. ¿Y la rabia qué me invita? A una acción. Una rabia, todas las emociones tienen luces y sombras. Es decir, yo me puedo ir por la rabia y entonces me voy por el rencor y agredo, o me puedo ir por la luz de la rabia. Y la luz de la rabia lo que me sirve es para poner límites, que trae una cosa que se llama el siguiente nivel de la rabia, que se llama coraje. Y es cuando yo pues, soy capaz de decir no. Fíjate que hay personas que no son capaces de sentir rabia y, por ejemplo, le tienen tanto miedo a la rabia que a todo el mundo le van diciendo que sí y les da pena, miedo, vergüenza decir que no. Cuando adquirimos muchos compromisos, cuando no quiero hacer algo, no. Y es un no simplemente firme, ¿sí? Poner límites, ya no más, esto ya no más, o esta grosería ya no más conmigo. Para decir esas cosas se necesita la luz de la rabia, que es un siguiente nivel que se llama coraje. Lo mismo con el amor. El amor sí es desmedido y no es el amor sublime que estamos hablando, pues el de Dios y de la vida, sino el de enamoramiento. Uh-huh. Este amor eros que se llama. Eros. El amor eros. Entonces, a este amor también hay que ponerle un poquito de respiración y mente, porque si no, bueno, no sé si le fue bien o mal casándose al día siguiente con la señora con quien se casó, pero es necesario siempre al amor. El amor, entonces no nos deja estar también con los pies sobre la tierra en la realidad, ¿sí? Entonces toda emoción tiene luces y sombras y es importante que las podamos sentir en el cuerpo, declararlas y una vez actuar inteligentemente con ellas. Vamos a San Javier, en el occidente de la ciudad, Juan Guillermo Gómez. Buenas tardes, Parihueleando con vos, Juan Guillermo. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Bien, adelante. Gracias. Adelante, hombre. Sí, lo que pasa es para yo preguntarle a la señorita que nosotros desde niño nos programan la mente como con una cantidad de, pongamos, nos enseñan a decir mentiras, nos enseñan a engañar, nos enseñan los miedos, no hagas esto porque esto, y nos meten miedos y no todo. Entonces hay una programación ya construida. Entonces, esa programación es la que como que la mente es la que
no nos deja mirar la realidad de las cosas, perdemos la realidad de la vida. Entonces, toda esa programación, entonces, ¿qué habría que hacer para nosotros volver a empezar como a programar todos esos conceptos de la mente que ha creado para volver a como la realidad de las cosas? Muchas gracias, Juan Guillermo Gómez, en San Javier, que me hace pensar en cuánto influye la religión en cosas de esas. Muchísimo. Porque sí, a uno lo programan con que un montón de cosas son pecado. Sí. Y qué terror cometer ese pecado, pues. Yo en particular sufrí con eso indeciblemente, por Dios. Cualquier cosa. Entonces yo miraba a una muchacha y yo decía, ya me condené. Usted ya debe estar en el infierno. Sí. Así es, Jennifer. Así es, Juan Guillermo, muchas gracias por la llamada de esta tarde, tienes toda la razón y era lo que estábamos hablando en un principio. Un niño, un ser humano, nos programamos y es una programación que está en el inconsciente de los 0 a los 7 años, lo que sea que nos hayan dicho, por ejemplo, todas las imposiciones que en algunas religiones también nos ponen, claro que sí, están ahí. Pero Juan Guillermo nos dice, bueno, y ahora entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esa programación que ya está ahí? Exacto. Lo primero, el primer camino es darnos cuenta. Es decir, por ejemplo, a mí la religión me programó a que yo no puedo mirar a ninguna mujer porque es pecado. Entonces yo me pregunto para mí, ¿eso es verdad? ¿Es verdad que mirar a otra mujer es pecado? ¿Tú qué dices, Luis? No. No. Entonces ahí ya hice el primer paso que fue darme cuenta de una programación que yo tengo en mí y ahora quiero transformarla. ¿Y cuál sería entonces el nuevo pensamiento? Mirar a una mujer es con naturalidad. Observar la belleza. Sí, exactamente. ¿Sí? Reconocerla. Ya. Reconocer la belleza. Y admirarla. Exacto. Entonces es el nuevo lenguaje, lo que dice es mirar a una mujer es observar la belleza, por ejemplo. Mm. Y poder sentir eso. Cuando es que es fácil hacer el ejercicio, mira. Mirar a una mujer es observar la belleza. Y ya uno comienza a sentir más paz. Porque si nos decimos, mirar a una mujer es pecado, de una vez siente uno como miedo, como rechazo a ese pensamiento, ¿sí o no? Pero cuando lo transformo en el nuevo pensamiento que quiero ponerme en mi programación, comienzo a sentir mucha más paz, mucha más libertad, mucha más tranquilidad. Lo primero, Juan Guillermo y cualquier persona que nos esté observando, es darnos cuenta de cómo nos programaron. Lamentablemente esa programación casi toda está en el inconsciente. Entonces, a medida que vamos avanzando en la vida, expandimos nuestra conciencia, es decir, nos vamos dando cuenta de qué pensamientos y qué programación ya no aplica en nuestra vida. Por ejemplo, ya no aplica estar pensando que mirar a una mujer es un pecado. No, mirar a una mujer es admirar la belleza y es una expansión de mi libertad, si te das cuenta. Hay muchas personas que piensan que estas nuevas ciencias, estas pseudociencias son mentiras y que de pronto dicen, por ejemplo, ah sí, pero tantas coach y todas son ricas, ¿por qué no dicen abundancia, abundancia, abundancia? Deberían ser millonarias. Es uno como de los cuestionamientos que uno escucha o lee en las redes. De eso vamos a seguir hablando en Parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Parihueleando con vos, esta tarde conversamos de manejo de las emociones y programación neurolingüística. Enseguida la doctora Jennifer Rocha responderá la pregunta que hizo Natalia, porque es que primero vamos a Las Palmas, allá está Álvaro Aguirre. Álvaro, buenas tardes, Parihueleando con vos. Álvaro. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bienvenido, adelante. Muy bien, escuchando ese excelente programa de ustedes todos los días que lo escucho. Muy bien, hombre, Álvaro, entonces, adelante, bienvenido. Tengo una inquietud, pues, con la niña que usted lo acaba de decir ahora, sentir o manejar es lo mismo, porque yo he visto que, pues, nosotros, en el caso mío, he tenido emociones de triunfo y de fracaso. Entonces, yo no sé si es sentir o manejar, será la misma cosa. Otra cosa que dijo la señorita ahora referente a la gratitud, que nosotros somos muy llamados, hay veces, a ser, pues sí, inconscientemente ingratos.
porque no agradecemos el día de hoy, la vida que nos da Dios. No miramos para atrás, que hay gente quizás peor que uno. Entonces la pregunta mía es que le diga ya a la doctora si sentir o manejar es la misma cosa, porque después tenemos energía de triunfo y fracaso. Esa es la pregunta que yo le hago a la señorita. Muy bien, Álvaro Aguirre, en el barrio Las Palmas. Doctora Jennifer. Gracias, Luis. Muchas gracias, Álvaro. Pues voy a ver si te comprendí bien la pregunta. Dices que si sentir y manejar es lo mismo. Las emociones hay que sentirlas. Les repito otra vez eso, hay que sentirlas, no comérnoslas, pues no negarlas, no permitirnos sentirlas, porque la rabia no se debe sentir. Por ejemplo, pasa mucho, Luis, que a los hombres fueron criados con este pensamiento colectivo de que los hombres no lloran. Y entonces cada vez que un hombre sentía o siente tristeza, se la come, se la traga. Y pasa mucho que como siente tristeza y no puede llorar, entonces la expresa con rabia. Y fíjense y verán que por ahí quienes tengamos por ahí algún que otro hombre con una rabiecita al lado, preguntémonos más bien qué será lo que lo tiene triste, que no es capaz de expresar. Entonces sentirlas es supremamente importante. Ahora, manejarlas o regularlas es una segunda cosa que tenemos que hacer. Yo puedo sentir mis tristezas, sentir mi rabia, sentir mis fracasos o sentir mi triunfo, sentírmelo, respirármelo en todo el cuerpo y luego regularla con el pensamiento para actuar o tomar acción de manera correcta, de la mejor manera para mí, para que genere el mejor resultado para mí. Eso es. Bien, su pregunta, Natalia. Sí, señor, antes de volverles a repetir la invitación, nuestra línea telefónica es 268-6033 para que venga y se siente aquí con nosotros y haga las preguntas. Esto era lo que estábamos cuestionando ahorita. Muchas personas dicen, bueno, y si las coach hablan todo el tiempo abundancia, 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 entonces, ¿cómo es que no son ricas? No todas son millonarias, no todos son, porque también hay hombres, obviamente. ¿Cómo se le puede responder a estas personas? Bueno, primero hay varias cosas que podemos responder. Una es que nosotros solemos decir, no me crean nada, practique. Realmente no importa lo que yo les diga acá, no me crean, de verdad les digo, sino si van sintiendo como que con algo conectan, aplíquenlo a su vida. Y tampoco se trata de estarnos diciendo mentiras. Es decir, no me voy a parar frente al espejo mañana y comenzar todos los días a decirme soy rico, soy rico, soy rico y pasado mañana me voy a ganar el baloto. No, la cosa no funciona así tampoco. Pero lo que sí funciona, y eso es una promesa que si lo practican les aseguro que van a lograr, es que si generamos nuevos pensamientos, si generamos nuevas emociones, si podemos ponernos en, por ejemplo, en la emoción que traemos para diciembre, que es la gratitud, yo sí les aseguro que vamos a tener estados de bienestar. Es decir, me voy a sentir bien en mi cuerpo y voy a comenzar a observar la vida y lo que me pasa de manera distinta. Voy a poder saborear los diferentes sabores de la vida. Hay alguien que amo mucho, Roberto Pérez se llama, y dice que la sabiduría es aprender a saborear los distintos sabores de la vida. El ácido, el dulce, el amargo, el picante, todos. Entonces, poder disfrutar este instante, eso sí les aseguro que va a generar mayores pues, estados de bienestar. La salud se va a ver directamente beneficiada si haces esta transformación. No son millonarios, pero pueden tener bienestar. Sí. Y a mí me quedan dudas de si ser millonario y bienestar van de la mano. Van de la mano, exacto. Hablamos más bien entonces de la abundancia, pero venga, hablamos más de esto, lo que está preguntando Luis después de esta llamada de Pilar Murillo desde Itagüí. Pilar, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Gracias, buenas tardes. Yo ya me volví fan de ustedes también. Ay, yo ya he llamado hermoso, varias veces. Dios les pague. Bueno, la pregunta para la doctora es la siguiente. Estamos hablando de las emociones. Yo no sé si la pregunta que voy a hacer se puede acomodar al tema. ¿Cómo haríamos entonces para decirle a los miedos o a los temores? O sea, ¿cómo? Porque uno aprende, ¿cierto? Desde niño, ¿cómo nos desaprende? ¿Cómo se dice? Desaprender. Porque sí, señora. Yo le digo el caso mío, a mí la verdad, no sé si fue que desde niña quedé con ese miedo de las cajas de muertos. O sea, yo veo una caja de muertos y yo corro o me escondo o preferiblemente no voy a velorios. ¿Cómo haría yo para manejar ese miedo o ese temor? Muchas gracias, doctora. Doña Pilar, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros y por seguir con nosotros todos los días a las 4 de la tarde. Pues, ¿sí, señora? Desaprender, como pregunta doña Pilar, o
lo contrario de programación neurolingüística, sí, es desprogramarse. Sí, así es. Fíjate, Luis, que es digamos como irónico, pero realmente nos programan de los 0 a los 7 años y de los 7 a los 14 nos programan y luego nos pasamos el resto de la vida desprogramándonos. Sí, en serio, sí. Volviendo a ampliarnos y volviendo a estar en la libertad que tiene un bebé, un niño chiquito que es absolutamente libre en pensamiento. Entonces, Pilar hermosa, muchas gracias, nos traías el temor y el miedo. Esa emoción es bellísima, reconocerla, observarla, fíjate cómo lo tienes de claro, Pilar. El miedo es la primera emoción que sintió el ser humano y está arraigada por aquí en el fondo de nuestro cerebro reptil, el primer cerebro que se desarrolló. ¿Y saben para qué fue el miedo? El miedo se creó para que superviviéramos, para sobrevivir, para la supervivencia, ¿sí? Entonces, para estar vivos. Y se programó de tal manera en que huyéramos de todas las cosas que nos generaran, pues que íbamos a perder la vida. Lamentablemente, miles y miles de años han pasado y todavía resulta que ahora ya no es un tigre el que me genera el miedo o un ave rapaz, sino un cajón, porque me programaron. Entonces, Pilarcita, tú en el caso tuyo, lo primero que tienes que preguntarte es quién te dijo que había que tener miedo a los cajones o cuándo fue la primera vez que sentiste miedo a un cajón. Reconocerlo, observarlo. La primera vez que yo sentí miedo a un cajón fue porque vi X o Y cosa, o mi mamá me dijo, o mi papá, lo que sea. Observarlo y declararlo, darnos cuenta. Cuando estamos sintiendo miedo, la pregunta súper importante que tenemos que hacernos para quitarnos el miedo, para que el miedo amaine y baje, es: ¿mi vida está en peligro? Si miro un cajón y voy a un velorio y el cajón está ahí, ¿será que tu vida, Pilar, está en peligro? Y te aseguro generalmente que la respuesta para siempre y para todos los casos es no, no. Si voy a cambiar de trabajo, ¿será que mi vida está en peligro? No, no. Es un reto. Entonces respiro. En el caso tuyo, Pilarcita, pregúntate cuándo fue la primera vez o quién te programó para sentir miedo a los cajones. Pregúntate, ¿realmente un cajón pone en peligro mi vida? Y la respuesta va a ser no. Y entonces con inteligencia te acercas a un cajón y vas venciendo el miedo, poco a poco. Es un proceso para una reprogramación. Cuando vemos de pronto que una persona está o con rabia o con mucho miedo o con mucha alegría, ¿cómo ayudamos a esa persona a desprogramarla en ese momento, ayudarle a que esa emoción no las exalte tanto? ¿Cómo le podemos ayudar en esos momentos de pronto que la persona no está organizada como en sus emociones, no tiene destreza emocional? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que les he dicho, tratar de no juzgar. Es decir, jamás decirle, por ejemplo, a un niño o a los niños, por ejemplo, no llores más, no sientas rabia nunca, ¿por qué estás llorando? Deja de llorar por esas bobadas. No juzgarle la emoción, porque entonces de una vez lo que va a captar es: está mal que me esté sintiendo triste, está mal que esté sintiendo rabia o está mal X o Y. No es bueno o malo, es permitirla sentirla, pero podemos, por ejemplo, con nuestra propia calma, que yo no me ponga en la frecuencia del otro. Si el otro está peleando, para pelearse necesitan dos, dicen por ahí, ¿sí? Entonces, si una persona está muy molesta o incluso un niño está muy molesto, decirle: mi amor, tienes derecho a sentir lo que estás sintiendo, ve y la respiras allá solito. Ve y la respiras, ve y sientes, y cuando estés listo para venir a decirme qué te puso de esa forma, o a un adulto, qué te puso, qué es lo que te cuestiona, qué es lo que te parece injusto en el caso de una rabia, o por qué estás tan triste, qué se hace sentir tan triste en el caso de una tristeza, o de una alegría, pues celebrar. Si es una alegría, pues celebremos juntos, porque eso trae bienestar a nuestra vida. Es eso, es acompañar a la persona, jamás juzgándola, poderla acompañar, estar ahí yo en paz, para que el otro vaya sintiendo lo que está sintiendo y vaya también adquiriendo un poquito de la paz que yo le estoy dando. Y una vez que ya haya amainado sus emociones, poder conversar sobre qué lo hizo sentirse así. Las personas que, motivadas de pronto por lo que hemos dicho aquí, y en particular usted, quieran buscar ayuda para manejar mejor sus emociones, ¿qué pueden hacer? ¿Qué? ¿A dónde buscan? ¿Cómo hacen? ¿A quién llaman? Bueno, primero les dejo mi número. Claro. No, claro. Con mucho gusto estoy, yo le digo mucho a mis coaches, estoy a un WhatsApp de distancia, porque de verdad, sabes que las emociones a veces, últimamente conversaba yo estos días, tengo muchas coaches que están pasando por situaciones de dificultad con sus parejas,
y me escriben a cualquier hora, realmente. Uh-huh. Y estamos a un WhatsApp de distancia, respira, no sé qué más, les mando una musiquita. Otra cosa que sirve muchísimo, muchísimo, y hemos de darnos cuenta, tenga cada uno de nosotros un playlist. La música que a ti te guste, pero no propiamente la música de cortarnos las venas, claro. ¿Sí? No esa, sino música de verdad que nos mueva en la belleza, que nos guste mucho, que cuando yo la escucho siento pasión, energía. Tenga cada uno su playlist y levántese con esa música y verá cómo el día cada vez es mejor. Realmente, y nos sirve si cada quien en su creencia, pero es importante orar, meditar, contemplación, lo que sea que tú practiques de conexión con esa sabiduría más grande o contigo mismo en tu interior, hazlo, es importante. Como el tango ese, aquí estoy, ya nada valgo, soy apenas un pasano. Ay, Dios, ¿qué es esa programación? Sí, pues, Dios, se llama obsesión de tango. ¿Listo? Bueno, Luis. Muchas gracias. A ustedes. Doctora, a ustedes, Jennifer, muchísimas gracias. Dios le pague. No, sí, que Dios nos pague a todos. Por venir aquí y pues ayudarnos a entender esto un poquito mejor. A ustedes de verdad muchísimas gracias por la invitación. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en Parihueleando con Vos. Quédese aquí en Telemedellín, 20 años con vos. Nos vemos mañana. Chao.